vas a conocer acerca de la comunidad cristiana, una comunidad formada por Jesús, llena de amor, de respeto. Empecemos. Resulta que Papito Dios se dispuso a convocar a todas las personas. Esta familia es la familia de él, de Papito Dios. Y decidió, junto con Jesús, nuestro hermanito, enviar al Espíritu Santo para que les diera sus dones y sus frutos, y así ellos pudieran quitarse el miedo de su corazón y salir por todo el mundo a contarle a las personas cómo es Dios, cómo debemos comportarnos, por qué es importante formar parte de su comunidad, de la iglesia. También salieron a contarle al mundo entero cuáles son las características que debe tener esta comunidad, es decir, cómo debemos ser cada uno de los miembros que la conformamos, cada una de las personas que queremos formar parte de ella. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dan cuatro características fundamentales de esta comunidad, más exactamente en el capítulo 2 del versículo 42 al 49. Veamos cuáles son. Ah, pero antes de estudiar cuáles son estas características, es importante que ustedes y sus papitos sepan que la comunidad cristiana nace el día de Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo para quitarles el miedo y para darles esa fuerza, esa fortaleza para salir por todo el mundo a hablar de Dios. Ahora sí, vamos a hablar de esas características. La primera se llama fracción del pan. Antiguamente se le decía de esta forma a lo que nosotros actualmente conocemos como sacramento de la Eucaristía. Compartir el pan o la fracción del pan era reunirse alrededor de la mesa, compartir el vino y el pan, recordando que Jesús vino al mundo, a la tierra, para salvarnos y que murió por nosotros, que entregó su cuerpo y su sangre. Así como lo hicieron en la última cena con Jesucito, así lo seguían haciendo los discípulos y todos los que estaban con él, con ellos, después de que Jesús fue al cielo. Y nosotros actualmente seguimos haciendo este recuerdo, esta conmemoración. Cuando estamos en la misa y el Padre consagra el vino y la hostia para que ellas se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo, allí estamos participando de esta primera característica. Además, deben saber que cuando se pasa a comulgar, estamos compartiendo este gran misterio de salvación. Quienes no han hecho la primera comunión, pues comulgan espiritualmente, es decir, cierran sus ojitos y le dicen a Papito Dios que su corazón está limpio y con las puertas abiertas para que Él entre a vivir en ese corazón. La segunda es la enseñanza de los apóstoles. Aquí todas las personas que deseaban conocer de Dios, conocer lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, se reunían y atentamente escuchaban todo lo que los apóstoles contaban acerca de los milagros que Jesús hizo, de cómo es Dios Padre, cómo es su reino, cómo debemos comportarnos con nuestros familiares y con el prójimo, con todos los que están a nuestro alrededor. Además, se reunían también para aprender a interpretar, es decir, a conocer
el mensaje que Papito Dios nos entrega a través de la palabra. Vivir unidos y compartirlo todo. Pues resulta que ellos nos enseñaban y nos siguen enseñando que debemos respetarnos, amarnos, perdonarnos, cuidarnos, valorarnos así como somos entre nosotros, sin juzgarnos, sin tratarnos mal. Pues esto asegura una buena convivencia. Y además ellos dicen, deben compartirlo todo, no solo materialmente, sino espiritual y emocionalmente. Por ejemplo, si a alguien de la comunidad le falta ropita y a nosotros, uy, nuestro closet está repleto de ropa, pues compartimos. No es dar lo que nos sobra, tanto en comida, ropita o cosas materiales, no es dar lo que nos sobra o incluso lo que ya nos sirve. No, compartirlo y tenerlo todo en común es dividir en partes iguales, que a nadie le falte nada, que ninguno tenga más que el otro. Si alguien está triste, llorando, incluso si está muy feliz, pues yo me preocupo por saber qué ocasiona ese sentimiento y compartirlo, ¿cierto? Si es un sentimiento negativo, pues yo trabajo para entregarle alegría, que esa persona logre mejorar, logre estar bien. Si es algo muy alegre, pues también me alegro con mi hermano, ¿cierto? La oración, muy importante. Ellos todos los días, en todo momento, se reunían y oraban como Jesús les enseñó. Nosotros también lo hacemos. Algunos no lo hacen, otros sí lo hacen, menos frecuente que otros, pero lo hacen. Al menos oran una vecesita al día. Lo ideal es todo el día estar hablando con Papito Dios. Orar no es solo repetir y repetir las oraciones que nos sabemos, no. En cualquier momento del día podemos hablar con Dios, contarle cómo estamos, cómo nos sentimos, nuestros planes, para que Él nos escuche y nos pueda orientar. Estas son las características de la comunidad cristiana. Aquí vamos a poder repasar un poco más las características que debemos tener nosotros como miembros de la comunidad cristiana, de esa comunidad que nació en Pentecostés. Recordemos, la primera, la enseñanza de los apóstoles. Debemos escuchar y aprender para poderle enseñar a los demás. Vivir unidos. Que nuestro corazón sea un solo corazón con el amor de Papito Dios, Mamita María. La oración. Debemos estar siempre unidos en oración. Por las cosas buenas, por las cosas difíciles, pero siempre unidos en oración, hablando con Papito Dios, acudiendo a su casita, al templo, para visitarlo, para decirle que Él es importante. Y compartir la Sagrada Eucaristía, recibir su cuerpo y su sangre para ser fuertes, para que nuestro corazón pueda vencer el pecado. Esta, mis niños, es la comunidad cristiana. Y todos nosotros estamos invitados a formar parte de ella. Anímate, enseña, ora, sé fraterno y recibe a Papito Dios en tu corazón.